fuerte el aplauso para el himno nacional de España. Mientras que se van saludando los jugadores, rompiendo fila. Por eso permite el juego aéreo con mayor velocidad, con mayor calidad. Claro, vos lo dijiste, no hay offside. Aquí está Jona con el derechazo. ¡Gol! 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 SBA Miami, apareció Jona cuando la jugada parecía perdida. Con un derechazo fatal. La mandó contra un palo y el partido ahora está 1-1. Para el 18, Andrés, otra vez José. Frena, piensa. Vuelve a tocar para Sky. Es buena esta, a ver qué pasa acá. Centro atrás de Sky, no podía Mati. En el fondo, muy pero muy correjito el número 5. Acá rápidamente, finalmente era Santos, perdón. Pelota de Luis, está solo por izquierda Darwin. Acá está Luis, tocó para Darwin. Son 3 contra 4, ¿qué pasa acá? Viene Darwin, le pega al arco. Rolo, el rebote. ¿Y esto qué es? César arranca de un sector y lleva la pelota completamente hacia el otro extremo de la cancha. Eso fue lo que hizo en esta última jugada el conjunto guatemalteco. ¿Estás para meter un viajecito para allá, Lucas? Ya se nos viene, va a sacar rápido del fondo Rolo. Toma la pelota Andrés, sale del fondo SBA. Aquí está Andrés, pase filtrado para José, la dejó corta José. Aquí Carlos, el autor del primer gol, pase filtrado para Luis. ¡Ahí está Luis, el arquero Rolo! Salvó una pelota estupenda, Rolo, lo que era el segundo de Chapín. Se lamentaba, Carlos, cómo no lamentarse luego de la tremenda asistencia que le había dado el zurdo. El más desequilibrante lo dejó solito y solo al número 7, que no pudo definir. Era una gran actuación de Rolo. Hay un tiro libre. 4 en la barrera, pero parecen 40.000. Le va a pegar Víctor, el desvío. ¡Gol! SBA Miami. Apareció el goleador de vuelta, Jona. Segundo gol de la final. Mamita quería que tener un delantero así, ¿eh? 2-1 está ganando el conjunto español. El protagonista, podríamos decir, por el momento del conjunto azul, del conjunto guatemalteco, que necesita acompañarlo y acompañarlo también a Luis en ataque. Centro de Jona, está José, segundo palo. Ahí está José para el tercero. Por arriba del travesaño. Cerca estuvo South Beach Athletics Miami de empezar a estirar la marca, Darío. Corre Lucas, porque despreció una chance importantísima. El número 10, José Vila, definió bien, pero era como bueno marcas, Lucas. Centro largo para Luis, está habilitado, ¿eh? Ahí está Luis, ahí está. No, señor, no lo grite, no lo cante, no se abrace, porque lo que acaba de atajar Rolo vale un campeonato, Darío. Se va calzando la pilcha de figura el arquero español, porque ya le había ahogado el tanto al número 7, a Luis, abajo del arco, nuevamente. Libre para Chapín, entonces, estamos en vivo y en directo por la pantalla de Facebook, ABM Sports, pueden ver todo el partido en vivo. Pelotazo largo de Chapín que va hacia el área. La busca Luis, hay un rebote que le queda a Carlos. ¡Qué chilena que metió Carlos! Espectacular. Pero la tajada de Rolo es para hacerle un póster, para hacerle un cuadro, Darío. Sigue agrandando el uno del conjunto español. Rolo, su figura, la sacó del ángulo, Lucas. Con la mano izquierda se la sacó. Sí, de donde tejen las telas arañas, las arañas. Largo lateral que le va a quedar a Carlos. Deja pasar muy bien Carlos, es el más electrizante en Chapín. No pudo meter el pase filtrado, el rebote le favorece a Pavón. Aquí la tiene Pavón, frena y le pasa por afuera Leo. Si mete un freno Leo, bueno, centro largo. ¡Gol! No, a ver, ¿qué fue César? ¿Gol? Dice que sí, bueno, gol de SBA Miami. Los muchachos de Chapín le protestan que la pelota pasó por afuera. Número 8. Finalmente Ira.
Ángel. Pelotazo largo, bien largo de Chapín. Va a buscarla Lima, la va a tomar Rolo. Se queda con la pelota Rolo, el arquero, una de las figuras del partido. Aquí está Omar. Sigue Omar, mete taco. Bien por Angelito. Bien Angelito, frena Angelito. ¿Qué va a hacer Angelito? En la marca de Omar. Mete el cuerpo Angelito. Bueno, bueno, muchachos. Se vieron lindos los muchachos, Darío. Sacaron chispa. Bueno, expulsado, roja, uno para cada uno. Quedó yo en el rebote, ahí está, ahí está, ahí está el arquero, y la saca Santos porque quemaba. My bows and my curtain call.